Hacia la noche, nuestro cuerpo se prepara para el estado de reposo. Tener una comida copiosa en la cena y además cercana a la hora de dormir va en contra de esa preparación. Porque el proceso de digestión demanda un alto abastecimiento de oxígeno y por tanto un mayor trabajo cardíaco. También el proceso digestivo genera calor y puede perturbar el conciliar el sueño. Además, es muy probable que debido a que el cuerpo necesita descanso para reparar procesos, la digestión no sea eficiente y despiertes inapetente, con pesadez digestivo, alterando horarios de comida al día siguiente. Cenar muy tarde puede contribuir con la ganancia de peso, debido a que la mayoría de alimentos fuente de energía, como pan, arroz, papa, etc., que pueden ser parte de la cena saludable, no serían utilizadas y se almacenarán en forma de grasa. Para que la cena contribuya con el buen funcionamiento del cuerpo, con la calidad de sueño y con una digestión eficiente, esta debe ser pequeña en cantidad, similar al desayuno, y debe darse entre 2 y mejor aún, 3 horas antes de acostarse. Comparte esta info, así estamos mejor informados.